Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre de Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos conviertas y nos das tu amor.
¿Firme? Pónganle la música para que se le escuche. Querida Madre María, te recibimos con infinito respeto y amor, tus hijos de Emaús, y te damos gracias por todas sus bondades, por tu intercesión y por tu incondicional amor. Hoy, Madre, te pedimos con mucho fervor a ti, que eres modelo de respeto, de obediencia, de humildad, de caridad, de perseverancia, que nos enseñes a cultivar todos esos dones para ser mejores servidores de tu Hijo. Intercede, Madre, para que en los próximos retiros de Emaús Mujeres y Emaús Hombres, muchos hermanos conozcan la inmensa misericordia de tu Hijo Jesucristo y se dejen abrazar por su amor. Te pedimos también por la conversión de más hombres y mujeres de nuestra comunidad, del Perú y del mundo entero. Intercede, Madre, para que la lucha por la vida, por la honradez, por la igualdad y por la paz en nuestro país y en el mundo entero se logren con las armas del amor y la misericordia. Señora de la Reconciliación, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Virgen de la Reconciliación. ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de la Reconciliación!